Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Digimon World 2. Y esa es la primera vez que voy a subir un juego de Digimon al canal. Y sí, ese fue el primer juego de Digimon que he jugado. Y vamos a comenzar con un juego nuevo. Por el momento, como que el formato que es demasiado corto. Vamos a ponerle Jonathan. Si no hay ninguna opción. Creo que me equivoqué. Ahora sí. Era lo que quería escribir. Y comenzamos. El equipo balanceado. El pack de ataque. El pack de defensa y el pack bonito. Voy a escoger el balanceado. Sí, quiero ese pack. Vamos a poner, no vamos a poner nombres ni nada por el estilo. Y listo. Todo está listo. El torneo de la unión comenzará pronto. Cuervo Nocturno no puede permitir que Colmillo Luminoso tome ventaja. Antes del torneo normal de mañana, quiero que practiques mucho. He hablado con los Digimon de Ruinas Trailer para que no interfieran en tu entrenamiento, así que practica libremente. Como Julia dijo, no podemos dejar que Colmillo Luminoso derrote a Cuervo Nocturno en el torneo de mañana. No lo olvides por nada del mundo. Así que métete en los árboles y entrena. Jonathan. Dorothy, vamos a entrenar por allá. ¿Por qué, Newton? Este sitio está bien. ¿No estás de acuerdo, Jonathan? ¿Eh? No, no es lo suficientemente bueno. Entonces, estamos entrenando en secreto para vencer a Colmillo Luminoso. Bien, pues vamos, Jonathan. Vamos nosotros también. Venga, Newton. Todavía nos podría ver. Vamos allá, debemos entrenar en un sitio lejano. Vaya mapa tremendo. Quizás deberíamos ir más lejos. Raigo, el Tamer Oro está aquí. Supongo que es donde más lejos podemos ir. Vale, practiquemos aquí, Jonathan. Jonathan, Dorothy. Escuchad, anticipad el movimiento del oponente y dirigid vuestros Digimon, especialmente tú, Newton. Lo sé. Te lo digo porque no lo haces. Usa el comando Fight para ordenar a tu compañero Digimon que use un ataque. Estate atento a los puntos de maná que le quedan a tu Digimon y al MP que haya gastado. Ándate con ojo, Jonathan. No te contengas. Empieza la batalla. Allá vamos. Esa es una batalla de práctica. En la batalla de práctica es como su nombre dice, es como para practicar. Como su nombre lo indica, iPod es así como para acostumbrarnos al modo de batalla. Crono Triturador. Y llegó el momento del la trituradora oscura. Hay algunos textos que son traducidos al español, pero hay otros que no. Están traducidos como al español a medias. He perdido, Jonathan. Eres muy fuerte.
Newton, le estás dando a tu Digimon un trato muy blando. No, no, mi estrategia es perfecta. Supongo que no estabas escuchando lo que decía. De todos modos, ahora es mi turno. Newton, un paso atrás. Ya me toca. Oh, terremoto. ¿Qué fue? Eso. Vaya, vaya. Unos Baimon se acercan. ¿Baimon? Voy a matarlos. ¿Qué pasa con este Baimon? Ten cuidado, Jonat. Si te hiere, usa el comando ítem para usar ítem que restaure su salud. Si usa muchos ataques, usa ítem para curar, restaurar maná. Este Digimon World 2 como que tiene, por lo visto, como que el maná es muy importante para el ataque. Con más Gaugamon basta y sobra para vencer a los Baimon. Oh, me he torcido la pierna. Qué estúpido, te has precipitado. ¿Puedes informar de esto a la jefa Julia? Jonathan, estaré con esos idiotas y esperaré aquí. No puedo dejar a los heridos atrás. ¡Ey! Para de llamarme estúpido de atacar. Los heridos no pueden moverse. Jonathan, ¿irás por nosotros? Adelante. Perdona, Jonathan, y gracias. Y ahí podemos movernos libremente. Oh, oh. ¿Por qué están? Esto no pinta nada bien. ¡Ayuda! Punch, Gut, haz lo mejor posible. Tú eres Cuervo Nocturno. Jonathan, ayuda, por favor. ¿Decían? Jonathan, Jonathan, ten cuidado. Usa el comando Move y elige las habilidades. No olvides usar Move durante las batallas. Cubre a tu Digimon hasta que inicie sus habilidades. Otra batalla. Por lo visto están siendo demasiado sencillas. Bueno. Sí, ni siquiera les damos tiempo para atacar. Y más, Gaugamon está usando más maná que el resto. Quizás porque es el primero que ataca. Jonathan, gracias. ¡Qué miedo! Empezó a atacar. Jonathan, no me debería ocupar de ellos si no vienes. Me ha salvado. Solo puedo decir gracias. Sí, perdona, Jonathan. Gracias. Ahora necesitamos notificar esto inmediatamente. Jonathan, por favor, informa de esto a jefa Julia, ahora mismo. El texto es algo lento. ¿Cómo? No lo voy a negar. Y como era de esperarse. Jeje. Chaos Galamon. ¿Te aburres? Ni siquiera he empezado a sudar. ¿Por qué? Baimon apareció como si estuviera controlado por algo. Sí, Chaos Galamon. ¿Pero quién? Me pregunto si los demás están bien. Espero que no estén heridos. Hay algo sospechoso en ese encapuchado. Se escapó. ¿Quién era? Jefa Julia, Chaos Galamon. ¿Por qué Baimon nos atacó? Parecía como si estuviera controlado por algo. Pero no lo sé, pero no nos asustaremos. Somos el equipo Tamer Definitivo, Cuervo Nocturno.
Claro, cuervo nocturno, ningún miedo. Cuento con vosotros en el torneo normal de mañana. Mostraremos nuestra fuerza a Colmillo Luminoso. Volvamos a Ciudad Nadir. Descansemos para mañana. Jonas, llegas tarde. ¿Qué hacías? Vamos, lo estás haciendo muy bien. Eres el ganador del grupo A en el torneo normal. No lo olvides, Jonas, rápido. Aquí viene... como que se ve la batalla en la pantalla superior. ¿Qué haces, Jonas? Llega tarde. El grupo B está empezando. El torneo del grupo B. Siempre igual. De verdad, Jonas, tómate más en serio. Ser un cuervo nocturno, los colmillos luminosos se reirán de ti. Bueno, démonos prisa. Vamos. Ok. Bueno, los del grupo B no están aún. Good, tienes que ganar como sea. Coge a ese colmillo luminoso. Co. Y aplástalo. Vamos, Mushroom. Puedes hacerlo. No tenemos tiempo para esto. Vamos a la sala de espera. Y estamos en el Coliseo San Juan. Y hay muchos Digimon por acá. Por acá es donde está el Colmillo Luminoso. Y por allá es la sala del Cuervo Nocturno. Jonas, por aquí. Todos te aguardan. Jonas, llegaste. Eres el siguiente. Buena suerte. Nosotros, los Cuervos Nocturnos, ganamos el grupo A del torneo. Normal. Bien hecho, Jonas. Pero el grupo B perdió contra el Colmillo Luminoso. Pelean muy bien. Mantente en guardia, Jonas. La victoria está en el torneo normal. Le pertenece a Cuervo Nocturno. Lo siento, gente. Diantres, si Mushroom hubiera avanzado un poco más. Exactamente, tu Digimon siempre tiene ese problema. Punch, no seas tan duro con Guts. Cierto, Punch. Tú también perdiste. Vosotros sois tan compinches que perdéis contra el mismo oponente. El que los venció es Ko, de Colmillo Luminoso. Jonas, ten cuidado. Tu oponente es Ko. En realidad yo también perdí contra ese Tamer. Jonas, puedes ganar si peleas con cuidado. Solo cree en ti mismo y dale todo lo mejor que tienes. Hazlo y te aseguro que ganarás. Ya tenemos un rival. Un rival digno de nuestras habilidades. Jefe Glare, permíteme presentaros. Este es Jonas, de Cuervo Nocturno. Estará en las finales. Jonas, aún es un normal Tamer, pero tiene gran potencial. Y es un buen Tamer. Estoy seguro de que lo notarías si vieras en el combate. Sí, vi su combate. Es un Tamer impresionante. Sí, Jonas. Esperamos verte crecer con ansias, pero Ko, de Colmillo Luminoso, también tiene gran potencial. Gracias, Ofamimon, pero aún tengo un largo camino por delante. Por lo visto, Ko tiene el aspecto del avatar masculino en Pokémon World Dawn. Es un placer conocerte, Jonas. Soy Ko, de Colmillo Luminoso. El campeón del grupo B. Tu oponente. Bueno, el próximo combate es el combate final del torneo normal. Espero una buena batalla. Pelea al límite con tu habilidad como Tamer orgulloso. Lo haré, jefe Glare.
Jefa Julia, daré lo mejor de mí. Y aquí comienza una rivalidad. Ten cuidado, Ko es fuerte. Cuando estés listo, ven a la sala de espera. Okidoki. Y ahora sí, nos marchamos. A la sala de espera. Vamos a ver. Estamos a 100% completos. Ahora vamos a seguir. ¿Estás listo para ir a al escenario de batalla? Por supuesto. Estoy listo para ir. Bien, entonces. Buena suerte. Al parecer, en tanto esta versión como la de Digimon World Down, son ambas... son como... dos versiones alternas. Casi tanto como a los de Pokémon. Y... usan esas dos versiones como para... como para la conexión, si mal no me equivoco. Yuna, tienes que ganar. Dale todo lo que tengas. Tomemos carrera con una victoria del torneo normal. Y Cuervo Nocturno ganará el torneo bronce mañana. Yuna de Cuervo Nocturno, empecemos con esto. Ahora que vosotros, el combate final en el torneo normal. El campeón del grupo A es Jonath de Cuervo Nocturno. El campeón del grupo B es Ko de Colmillo Luminoso. Ambos han llegado hasta aquí con facilidad. Este será un encuentro interesante. ¿Quién será el ganador? ¿Estáis listos? ¡Que empiece la batalla! ¡Listos! ¡Comenzad! ¡Que comience el espectáculo! Nos enfrentamos a Angemon, Rice Greymon y Coronamon. Hora del Gao Tornado. Gauga Tornado o como sea. Algunos Digimon han aparecido en ciertas temporadas de Digimon. Por el momento, el más débil del equipo que tenemos es Lunamon. Hora de Crono Triturador. Toma. Vamos a acabar con... vamos a atacar a... siempre elijo los movimientos de máxima potencia. De mayor potencia posible. Bueno, como dije antes, Lunamon no es la que menos daño causa del equipo, por obvias razones. Lunamon es un Digimon de etapa novato, y más Gaugamon se lleva a los dos Digimon por delante con el Gao Tornado. No sé si fue más Gaugamon o Clocomon, pero bueno. Y parece que repetimos. Y con esto, nos alzamos con la victoria. Sin ningún Digimon caído. Ganador, Jonath del Cuervo Nocturno. El campeón del torneo normal es Jonath. Jonath del Cuervo Nocturno. Enhorabuena. Esa fue una batalla excelente, Jonath. Bien hecho, Jonath. Gloria a Cuervo Nocturno. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo pude? Enhorabuena, Jonath. De Cuervo Nocturno. Me venciste ahora, pero no volverás a ocurrir la próxima vez. Y... por el momento lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no duden en darle
un digilike, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!